nuestra feria. Comenzamos. El municipio de Ezequiel Montes nos cautiva con su peculiar historia y nos llena de alegría al ver sus alrededores llenos de colorido y de luz, de historias y leyendas por contar. Nomás, quienes formaron las primeras poblaciones y a la postre darían forma a lo que hoy en día es nuestro municipio. Los hallazgos localizados en diversos puntos del municipio dan muestra del intercambio económico y social con otras áreas que hoy comprende el Bajío Guanajuatense, la Sierra Gorda de Querétaro y el Valle del Mezquital en Hidalgo. Con la llegada de los españoles, los grupos chichimecas asentados en estos lugares opusieron resistencia tenaz a la colonización, dándose origen a la llamada Guerra Chichimeca. En 1644, el capitán Alonso de Tovar y Guzmán, fundador de la Villa de Cadereyta, recibió órdenes por parte del virrey de la Nueva España para hacer la repartición de tierras de pastos y labranzas, por lo que hizo merced de un sitio y tres caballerías de tierra a los vecinos de Bernal. El pueblo de Boté, hoy delegación de Villa Progreso, fue fundada por otomíes provenientes de la provincia de Jilotepec. Posteriormente se otorgó merced de tierras a don Gaspar Morán entre los años 1616 y 1617 por el gobernador de la Nueva España, don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar. Ezequiel Montes tuvo su origen en un rancho llamado Corral Blanco, el cual fue integrado por 8 familias. En 1861, el rancho de Corral Blanco fue comprado por don Julián Velázquez Peregrino a la cofradía de San Nicolás Tolentino. Besando el azul del cielo, majestuosa y solitaria, en la distancia se mira la gran montaña sagrada. La peña todos le dicen, y es hermosa como una dama. Baila danzas rituales en equinoccios primaverales, poetas y campesinos.
municipio amable y hospitalario, rico en historia y tradición. Venimos al evento que nos une como familia. Bienvenidos a la feria Ezequiel Montes.
2024. Sí, ok. Creo que sí, fuertes aplausos, por favor. Realmente lo que acabamos de ver, realmente este viaje a través del folclore, a través de nuestras raíces, a través de realmente lo que nos identifica como mexicanos y por supuesto como queretanos y orgullosos ezequielmontenses. Fuertes aplausos que se escuche para estos grandes artistas del escenario, muchísimas gracias. Por supuesto, tenemos el agradecimiento, como lo vimos a través de este recorrido cultural, musical, lleno del folclore que tenemos y de lo que como mexicanos debemos sentirnos orgullosos. Siempre que se habla de México, se le reconoce por sus tradiciones y sobre todo por la amabilidad, lo trabajador que somos todos y cada una de los y las mexicanas. Bueno, vamos a agradecer el día de hoy también la presencia de toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos y de estar aquí con nosotros. Y también, pues ya casi estamos listos, Memo. Así, señoras y señores, ya estamos listos. Esperando que hayan disfrutado de este performance, queremos escuchar el grito de las mujeres. Sí, vienen muchas, ¿eh? Queremos escuchar un grito a la cuenta de tres de todos y todas. De todas esas familias que se venían a divertir. A la cuenta de tres el grito y dice: ¡una, dos, tres! Eso es todo, señoras y señores. ¡Arriba Ezequiel Montes! No, que sí, Memo, sin duda se ha dado cita a toda la familia Ezequiel Montense. Vemos muchas caras conocidas, vemos muchos amigos de las diferentes comunidades que conforman nuestro gran municipio. Vemos gente de Bernal, gente de Villa Progreso, del barrio Santa María, de aquí de La Laguna, de la UCA. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y que vengan con su familia a disfrutar, Memo, de este arranque de feria Ezequiel Montes 2024. Así es, amigo Juanito, con esa alegría, con ese entusiasmo que tiene la gente de Ezequiel Montes, pues ya estamos listos, señoras y señores. Queremos agradecer a todas y a cada una de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Gracias por acompañarnos, a toda la ciudadanía, a toda la gente de aquí de Ezequiel Montes, muchas gracias por acompañarnos. A todos ustedes, a los directores, a nuestros diputados, diputada, senadores, muchas gracias por acompañarnos. Pero también, Juanito, algo bien especial a toda
esa gente, a las reinas que nos están acompañando en esta feria, que también se han dado cita para estar, que nos acompañan de las diferentes comunidades de nuestro municipio y de los municipios aledaños, Juanito. Claro que sí, queremos agradecer primeramente la presencia de la reina de la nueva unidad, nuestra reina María Dolores. Que se pare ese aplauso. Bienvenida, muchas gracias. Fuerte el aplauso. De la misma manera, también recibamos con un fuerte aplauso a Perla María. Ella es del Ciervo. Bienvenida. También queremos agradecer de Paola Primera, de Jagüey Grande. Agradecemos la presencia de Jocelyn Ramírez, de Villa Progreso. Bienvenida. También queremos agradecer la presencia de María Guadalupe de los Velázquez. De la misma manera, agradecemos la presencia de Alison Vega de Bernal. También nos acompaña Liliana Yáñez de la comunidad de Loveras. Asimismo, nos honra con su presencia Citlali Hernández de San José de los Trejo. ¡Bienvenida! También queremos agradecer a Lupita Hernández Rincón de Tunas Blancas. Agradecemos la presencia de Alinson Valentina de la Purísima. Y también, por supuesto, queremos agradecer la presencia de Lupita Cruz Jiménez de Barreras. Enhorabuena, muchas gracias. Un fuerte aplauso para todas ellas. Más fuerte, familia. Que se escuche ese aplauso. Para nuestras reinas de las diferentes comunidades de nuestro municipio, muchas gracias. También a los subdelegados, Juanito, a los dos delegados que nos acompañan, a nuestro buen amigo, el delegado de Villa Progreso, David Carvajal, al delegado de Bernal, nuestro amigo Armando Flores. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, a todos los subdelegados que también están haciendo presencia en esta noche, Juanito. Claro que sí, bueno, y vamos a dar inicio con las personalidades que el día de hoy nos acompañan para poder hacer el acto protocolario, y los invitamos a que suban aquí al escenario. Primeramente queremos agradecer la presencia y recibámosla con un fuerte aplauso a nuestra presidenta Lupita Pérez Montes. Fuerte ese aplauso, por favor. Vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias. También le acompaña su esposo, el licenciado Jairo Feregrino. Si son tan amables de acompañarnos al escenario, por favor, para iniciar en esta excelente noche. Muchas gracias. Claro que sí, también queremos solicitar la presencia de Rosendo Anaya, secretario de Desarrollo Agropecuario en el estado y representante personal de nuestro gobernador, Mauricio Curi. Bienvenido, muchas gracias. En este momento queremos invitar y agradecer la presencia de Rigoberto Pérez, presidente del Comité de Feria. Bienvenido, buenas noches. También queremos agradecer la presencia e invitarla a la licenciada Lupita Velázquez, presidenta del Sistema DIF Municipal de Ezequiel Montes. Bienvenida, buenas noches. De la misma manera le acompaña a su esposo, el señor Israel Pérez. Bienvenidos, muchas gracias. Agradecemos la presencia de nuestros amigos de los diferentes medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos. Si son tan amables y nos pueden apoyar, de favor, dejándonos libre el área de la pasarela. Si son tan amables, muchas gracias a ellos por su amabilidad y comprensión. Muchas gracias. Claro que sí, ahí también los ingenieros de audio, si tenemos una musiquita de fondo, por favor, algún valsecito, si son tan amables. Claro que sí, también queremos solicitar la presencia de nuestra reina saliente, Sofi Primera. Y en este momento está haciendo el arribo a este escenario nuestra reina saliente. Con la lluvia de aplausos de todo este hermoso público. Ella es nuestra reina saliente.
aquí nos acompaña, engalanándonos este hermoso y gran escenario. Fuertes aplausos, claro que sí. Y ahí estamos, vamos a ayudarle. Ahí está haciendo presencia Sofi Primera, fuertes aplausos por favor. En este momento tan especial y tan importante, señoras y señores, vamos a dar la bienvenida a la que en unos momentos más será coronada como nuestra nueva reina de la Feria de la Carne y el Vino 2024. Recibamos a Camila Primera. Ese aplauso, por favor, a quien en un momento mismo será coronada como nuestra reina de la Feria de la Carne y el Vino Ezequiel Montes 2024. Muchísimas gracias. Acompañan en esta noche, a todos los niños, a las niñas, a todos quienes nos acompañan de otros municipios, bienvenidos a esta su casa, en esta inauguración tan importante y oficial de esta Feria Ezequiel Montes 2024 que esperábamos con ansia. Vamos a iniciar, si me lo permiten, con el protocolo oficial, agradeciendo a las autoridades de esta línea de honor que nos acompañan, pero antes quisiera escuchar las palabras de nuestra reina saliente, que viene guapísima, que además fue un año de mucho trabajo, de mucho aprendizaje. Un año que sin duda alguna te va a marcar para el resto de tu vida, que dan pues precisamente testimonio de lo que es un año de trabajo como reinas. Bienvenida. Buenas noches. Me dirijo a todos ustedes con profundo agradecimiento en mi corazón. Ha sido un honor y un privilegio ser la representante de este hermoso pueblo como la reina de la Feria 2023. Cada momento en mi reinado ha sido inolvidable y lo recordaré por el resto de mi vida. También quiero agradecer a los organizadores de la Feria de Ezequiel Montes. Gracias por hacer esta experiencia única. Gracias, Presidenta Lupita Pérez. Por último, quiero agradecer a mis amigos y familia por su apoyo y su amor incondicional. Han sido mi fuerza durante este año. Gracias por estar a mi lado siempre. Ahora es momento de que esta linda chica brille. Es momento de Cami. Quien deseo le vaya súper bien. Muchas gracias y buenas noches. Creo que sí. Ahora las invitamos a que hagan el cambio, por favor. Nuestra. Ese momento tan importante que había soñado, que según dónde está la familia de Cami, por está por aquí la familia. Traes porra. ¿Quién está por aquí? ¿Quién es tu mami, tu papi? ¿Por ahí dónde están? Ahí su mami, orgullosa. Un fuerte aplauso para mamá, por favor. Les voy a decir algo bien importante. Tuve la fortuna de en algún momento ser coronada reina y yo creo que quien se merecía mayor mérito era mi madre y mi padre, porque fueron los cómplices en todo momento, y Cami, no me lo dejarás mentir, los padres que están al pie del cañón con el vestido, la corona, el maquillaje, vamos a la comunidad, vamos a la fiesta de la feria, ya les tocará. Bienvenidos y gracias de verdad a toda tu familia, gracias por todo este apoyo. Antes de dar inicio, si me lo permiten, vamos a iniciar con el protocolo oficial. Vamos a dar un mensaje de bienvenida de parte de quien al día de hoy es la anfitriona y representante de los hombres y mujeres de esta tierra maravillosa de Ezequiel Montes. Mi querida Lupita, muchas gracias, que además hermosa, esperando bebé nuevamente, es una gran bendición. Vamos a dar este mensaje de bienvenida. Sí. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Feria de la Carne y el Vino Ezequiel Montes 2024.
en donde celebramos y resaltamos las bondades que tiene nuestro municipio. Entre las más importantes, la riqueza de nuestra tierra y la dedicación de quienes trabajan incansablemente para hacer de nuestro municipio un lugar único y especial. Agradezco la presencia y doy la bienvenida al ingeniero Rosendo Anaya, secretario de Desarrollo Agropecuario, quien el día de hoy nos acompaña en representación de nuestro gobernador Mauricio Curi. Muchas gracias, Rosendo. Un aplauso, por favor. Celebro que en este 2024 el inicio de la feria coincida con la fecha en la que se llevaba a cabo años atrás, el 12 de enero, porque nos recuerda nuestras raíces, nuestra devoción y la historia de nuestro municipio. Por eso la Feria de la Carne y el Vino llegó para quedarse y tiene como propósito impulsar una nueva industria que es el turismo y fortalecer el comercio de nuestro municipio, para que quienes nos visitan conozcan la fortaleza gastronómica, artesanal, ganadera, vitivinícola, así como la hospitalidad de los ezequielmontenses. Deseo que en esta feria disfruten en familia de los eventos artísticos, deportivos y culturales durante estos 10 días. Contaremos también con la ezequielada, la cabalgata, la corrida de toros, juegos mecánicos gratis y el circo con funciones gratuitas, entre otras atracciones. Agradezco también el desempeño y apoyo de Sofía I, reina saliente, y quiero felicitar a Camila I, quien será una digna representante de nuestro municipio. La Feria de la Carne y el Vino es una oportunidad para promover el orgullo que sentimos por nuestro Ezequiel Montes. Los invito a que atendamos a los visitantes con la calidez que nos caracteriza, que disfrutemos de su feria, la carne y el vino, Ezequiel Montes 2024. Muchas gracias a todos y sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias, Lupita. Gracias por este mensaje de bienvenida. De verdad deseamos de corazón que todos podamos disfrutar de esta fiesta con un buen ambiente. Además, la convocatoria que hay en los artistas de talla nacional e internacional que estarán en el escenario de la feria, bueno, pues serán para el gusto de toda la familia. Los invitamos a que disfruten de ella de la mejor manera, porque esta fiesta es de ustedes y para ustedes. Pues ahora sí, vamos a dar inicio a este momento tan especial, que es el momento de la coronación, ese momento que quedará guardado para la historia de estas fiestas. Vamos a pedir a nuestros pajecitos. Vamos a agradecer, por supuesto, a nuestra reina saliente por este apoyo. Vamos a entregar este pequeño detalle, pues en representación de este agradecimiento de la gente y, por supuesto, de las autoridades que han permitido pues lograr las actividades que se realizaron durante este 2023 y parte del 2024. Ahora sí, si me lo permiten, vamos a dar inicio a este momento tan importante. Están nuestros pajecitos más que guapos y listos para poder entregar la corona, el cetro y la banda que van a, pues, a en este momento colocarse como símbolo de este nombramiento como reina de estas fiestas tan importantes. Si me dan oportunidad a las autoridades, vamos a dar inicio con esta coronación oficial. Voy a pedirles a todos ustedes un fuerte aplauso para nuestra aquí con las campanadas de la iglesia como testigos para dar inicio a la coronación oficial. Vamos a colocar la corona, por favor, si me lo permiten. Secretario, por favor, por ahí, querida presidenta. Vamos a iniciar con esta coronación en este momento. Preparen, por favor, las cámaras a la familia, a los amigos, a las amigas. Preparen las cámaras a la gente de medios de comunicación que hoy nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche tan especial. Bienvenidos a Ezequiel Montes. Y bueno, pues vamos a colocar esta corona hermosa. Y ahora sí estamos a punto de tener coronada a nuestra reina de esta fiesta de Ezequiel Montes 2024 con esta banda que la distingue y esa corona que es colocada en este momento. Fuerte el aplauso para ella, por favor, que se siente el ánimo de la gente, que se siente ese entusiasmo. Ya tenemos reina coronada en este momento tan especial.
este momento tan especial y seguramente tan soñado, que no se pierda esa fotografía y ese video de este momento, esta corona que hoy se le da a esta chica que será la representante, esta mujer que será la representante de niños, niñas, hombres y mujeres de Ezequiel Montes. Secretario, gracias, esta es la entrega del centro también de manera oficial. Y de esta manera les presentamos a Cami Primera. Cami, así le decimos de cariño, ¿verdad? Cami Primera, quien es y será nuestra representante de estas fiestas de Ezequiel Montes 2024. Felicidades, enhorabuena, mucho éxito, preciosa, mucho éxito. Y ahora sí, voy a pedir, por favor, que te pongas de pie, por favor, para... Tenemos a nuestra reina, se las presento a todos ustedes. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Un momento muy especial, muy cálido, que sienta el cariño de la gente que esta noche nos acompaña en este momento que marcará la historia de esta fiesta. Cami, ¿cómo te sientes? Por favor, un mensaje a la gente que hoy te acompaña y este compromiso, porque no solamente es recibir la corona, es un compromiso bien importante que adquiriste en conjunto con tu familia y que la gente estaremos aquí para poder ser testigos de este trabajo. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos sean a esta nuestra Feria de la Carne y el Vino Ezequiel Montes 2024. Agradezco la presencia de las autoridades que nos acompañan. De igual manera agradezco a la presidenta, la licenciada Lupita Pérez Montes. Es para mí un honor y un privilegio ser corona esta noche. Me llena de orgullo poder representar a la juventud y principalmente a cada una de las mujeres de Ezequiel Montes, lugar que me ha visto crecer, donde mis antepasados vivieron una vida plena y donde mi familia lucha todos los días por una vida mejor. Hoy comienza nuestra feria. Los invito a disfrutarla con el entusiasmo y la alegría que nos ha caracterizado desde siempre. Resaltemos todo lo bonito que tenemos, como nuestro pueblo mágico Bernal, Villa Progreso con sus artesanías, los viñedos y todas nuestras comunidades. De igual manera aprovechemos para mostrar nuestra gastronomía, nuestro comercio, la excelente calidad de la carne y los vinos de la región. Pero sobre todo resaltemos nuestra hospitalidad que nos ha caracterizado desde siempre, que atrae a los de fuera y mantiene a los de aquí unidos. Por último, quiero dar las gracias a Dios por tantas bendiciones, a mi familia y a todos aquellos que se han contagiado de esta ilusión. Muchas gracias a todos. Espero y que disfruten esta noche. Gracias. Y lo vamos a disfrutar. Y de pie, la porra que hoy te acompaña, tu familia y amigos. Cami, felicidades, enhorabuena. Va a ser un gran éxito esta fiesta definitivamente. Y con el apoyo de la gente que te quiere y que te acompañe, seguramente así lo será. Pues ya queremos, ya tenemos a nuestra reina, ya tenemos la corona, queremos, ya tenemos también la bendición, porque así lo tenemos, queremos ahora tener la inauguración oficial por parte de nuestras autoridades y quien viene en representación de nuestro gobernador constitucional del estado de Querétaro, Mauricio Curi González, ingeniero, amigo, además también. Ingeniero, bienvenido, por favor, un mensaje. Y pues ahora sí hay que arrancar la feria, usted dirá, ¿en qué momento? Muchas gracias, muchas gracias. Pues a todos ustedes, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal se la están pasando? Oigan, de verdad que me da muchísimo gusto el poder estar aquí en este bonito municipio y a nombre del gobernador Mauricio Curi, el cual les envía un caluroso saludo y al mismo tiempo me pidió que les comentara, y yo también lo reconozco, que tiene una gran presidenta municipal, Lupita Pérez. De verdad que muchas, muchas felicidades. Un aplauso, vamos a dar un aplauso porque de verdad que esa decisión de hacer la inauguración aquí, de verdad que yo lo platicaba hace un momentito con ella, yo la celebro porque es, me parece que es una gran decisión. El que pudieran estar aquí ustedes, que pudiéramos estar nosotros, que pudiéramos estar todos disfrutando aquí en el corazón de su municipio, en un lugar emblemático, en un lugar en donde esta feria que hoy arranca y que terminará en 10 días, justo frente a lo que también pues tenemos, obviamente, aparte de decir la Feria de la Carne y el Vino 2024, pues enfrente de lo que es la parroquia, en honor, me comentaba justo
de nuestra Virgen de Guadalupe. De verdad que me da un enorme gusto y nuevamente digo que ha sido una gran decisión. Me parece que esas grandes decisiones son pensando en ustedes. Y eso es lo que hace regularmente su presidenta municipal, tomar esas grandes decisiones, pero pensando en su gente. No solamente pensando en ella, sino que más bien es pensar en ustedes. Y por eso, pues ojalá que todos y cada uno de ustedes disfruten de todos los eventos que han preparado los organizadores y que seguramente podrán disfrutar en familia. Y que al mismo tiempo puedan ser ustedes unos grandes anfitriones, como lo es Ezequiel Montes y su gente, en los diferentes puntos que ya lo ha mencionado su presidenta municipal, como Bernal, como diferentes lugares en donde se caracteriza por ser un municipio turístico, un municipio en donde se muestra claramente que son unos grandes anfitriones y evidentemente que este evento no será la excepción. De todo corazón, ojalá que disfruten de todos y cada uno de estos eventos, pero de manera muy particular, ya el día de hoy pudimos disfrutar de esta coronación. Camila, muchas felicidades. De verdad que tienes, pues el día de hoy, junto con tu familia, obviamente un bonito recuerdo, ya lo comentaba Alma, ella hace algunos poquitos de años también fue, tuvo la oportunidad de haber sido coronada como reina y yo la escucho en diferentes municipios en donde se puede presentar y sigue obviamente el comentándolo, pero obviamente es con un gran orgullo. Yo les digo a todos ustedes, tanto tú que hoy vas tomando esta responsabilidad, obviamente como Sofi que va saliendo, creo que para ustedes evidentemente que es una gran responsabilidad, pero evidentemente que es algo muy bonito que obviamente van a tener ustedes por todas sus vidas. Entonces, enhorabuena, muchas felicidades a todos ustedes. Por supuesto que hay que disfrutar y seguramente tanto ustedes como gente que venga de otros municipios hay que disfrutar de esta feria de Ezequiel Montes 2024. Y ahora, si me lo permiten, me han pedido también que lleve a cabo la inauguración. Los voy a molestar un poquitito porque hay que hacer la inauguración de manera oficial y los que estén sentados, si me lo permiten, les voy a pedir que se pongan de pie. ¿Se podrá? Ándele pues. Y pues a nombre de el gobernador Mauricio Curi González, gobernador constitucional del estado de Querétaro, es para mí un verdadero honor el declarar formalmente inaugurada la Feria de Ezequiel Montes 2024, la Feria de la Carne y el Vino, en honor a nuestra Virgen de Guadalupe. Y siendo las 9:35 p.m, se declara formalmente inaugurada. Muchas felicidades, enhorabuena y que disfruten todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Tenemos que dejar todo listo para poder dar inicio con el espectáculo artístico que tenemos contemplado para esta noche. E invitarlos también a que puedan ingresar a la página oficial de las redes sociales de la Feria de Ezequiel Montes 2024, porque ahí van a poder ver a
detalle todos los eventos que se van a estar llevando a cabo dentro del centro de feria o incluso fuera de ella. Son actividades deportivas, actividades culturales, actividades artísticas, por supuesto, eucarísticas incluso, para que puedan ustedes estar pendientes y no se pierdan de todos y cada uno de los eventos que están programados para esta feria de Ezequiel Montes 2024. Ahí está la fotografía del recuerdo. Agradecer enormemente de verdad a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, a los medios de prensa, a los medios escritos, a las diferentes páginas informativas, a las televisoras también que nos acompañan el día de hoy. Que se hable bien y bonito de Querétaro, que se hable bien y bonito de Ezequiel Montes, que se hable bien y bonito de las fiestas que aquí organizamos. Así que muchas gracias a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Compañeros y colegas, bienvenidos a su casa. Y bueno, pues ahí tenemos esta fotografía del recuerdo que seguramente en unos años después estaremos recordando en una feria que seguramente como la del día de hoy estamos recordando nuestros ayeres. Voy a invitar a nuestras autoridades a que nos acompañen a tomar sus asientos para poder disfrutar del espectáculo que tenemos el día de hoy. Y agradecer nuevamente a toda la gente que nos acompaña. Y veo también por ahí en la línea de honor algunas autoridades de otros municipios. El municipio de Cadereyta está presente. Ya te vi, Miguel, no te hagas por ahí. Por ahí está Sonia, ¿está por ahí? ¿Sí, verdad? Amiga, sí, no podíamos faltar. Oye, caramba. No alcanzo a ver muy bien, pero ahorita me voy a echar un ojo por allá, ¿quién más anda? Gracias a las autoridades que nos acompañan. Vean qué hermoso desfilar de nuestra reina saliente. Y la familia apoya, por supuesto, a nuestra Cami que está siendo coronada. Vamos a mover de por aquí arriba. Mi querida Cami, si no lo quieres, yo me lo quedo, El cetro se quedó aquí arriba, ahorita voy a pasarlo por ahí. Y es también símbolo de este reinado, es que entre la flor y la corona. Abre un pajecito, mi amor, ven por el cetro, por favor, cariño. No lo sueltes, mi Cami, no lo sueltes. ¿O de quién era? Ah, ya decía, yo era de Sofi. Es de Sofi por ahí, por favor, mi amor. El cetro que, por supuesto, le corresponde a cada una de nuestras reinas. Vamos a ver. Pajecito, muchas gracias a nuestros pajecitos. Vamos a ver, por ahí me dice la producción, que tenemos el video nuevamente. Seguramente muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de estar en algunas ferias de hace algunos ayeres. Vamos a recordar y veamos las imágenes de estas reinas que han sido representantes de hombres y mujeres, niños y niñas de cada feria de este hermoso municipio. Acuérdense, si ustedes estuvieron en la inauguración, seguramente recordarán. Vamos a ver si ya está por ahí listo el video. Vamos a compartirlo, por favor, en lo que nos preparamos en el escenario con el extraordinario espectáculo que tenemos esta noche. Vamos a ver el video. ¿Estará listo por ahí el video? Es el video de nuestras reinas de los años anteriores, que creo que fue un gran reto conseguir las fotografías de todas las reinas. Por ahí, a través de las redes sociales, se solicitaba a familiares, amigos que tuvieran alguna foto del recuerdo de estas ferias, que la compartieran a las autoridades para poder tener este video. A ver, no se me puede. Ahí está, vámonos con las reinas de la feria. Qué bonitos recuerdos. Mónica Ocampo Montes.
barbaridad, qué extraordinarios recuerdos. Lo que yo no supe, no me quedó muy claro, ¿hay alguna de nuestras ex-reinas hoy aquí dentro del público? ¿Hay alguna? A ver, levanten la mano alguna de nuestras ex-reinas. Ah, bueno, bueno, caramba. Bienvenida. ¿Quién más está por acá? ¿Otra ex-reina que tenemos por acá? ¿Quién más está por acá? ¿Otra ex-reina? ¿De qué año? ¿2001? ¿2001? ¿Quién más ex-reinas? Hay varias ex-reinas. ¿De qué año? ¿1990? ¿1990? ¡Qué maravilla! Gracias por acompañarnos. ¿Quién más? ¿La primera reina? ¿Tenemos a la primera reina, en serio? A ver, yo no me quiero aventar aquí. Vamos a... Espérenme, tengo un fax rápido, espérenme rapidísimo, un fax me está llegando. A ver, yo me quiero aventar este. Ya ven, como buena periodista, a mí me encanta el chisme. Voy a bajar, espero no. Si me caigo, por favor, graben y luego me hacen mirar. Pero quiero conocer a la primera reina. ¿Quién es la primera reina? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, que suba, claro. El público lo aclama. La primera reina, esto se va a poner bueno. Vamos a platicar con nuestra primera reina.